Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí. Primero que todo, agradecerles darse el espacio de poder compartir conmigo esta horita donde vamos a hacer el capítulo de hoy, que es la introducción a la nutrición deportiva versus la nutrición fitness, porque realmente tengo muchísimo que decir de este tema. Porque van a entender más adelante a medida que antes de la nutrición deportiva y porque no tiene absolutamente nada que ver con una nutrición fitness y saludable. Entonces me presento, mi nombre es Isabela Cuarta Ramos, para los que no me conocen, yo soy la creadora de Nutrición con Fundamento, empresa a la que digamos, mi sueño, por decirlo de una manera, a la que realmente me dedico a asesorar a deportistas y no deportistas, a personas que quieren mejorar su físico, como también las personas que quieren mejorar en su rendimiento y su recuperación. Yo les quiero contar un poquito de mí para que me conozcan y para que sepan por qué creé Nutrición con Fundamento, que es mi loguito. Hace más o menos unos, no sé, por ahí unos 6 a 8 años atrás, yo siempre he hecho deporte, toda mi vida he hecho ejercicio. En algún punto fue voleibol, en otro momento empecé a correr. De hecho, es mi deporte base y me fascina correr. Entonces empecé a correr y como todos empecé súper bajito, 5, 8 kilómetros, 10 kilómetros, 12, 15, mi primera media maratón, mi primera maratón hace más o menos unos 4 años. Y lentamente me fue metiendo en el mundo de la resistencia, en el mundo del deporte de fondo. Pero todo esto también me llevó a ver y darme cuenta que no solamente se trata de salir a correr, de salir a montar o de salir a hacer ejercicio ya, sino que la nutrición está demasiado involucrada. Yo me empecé a apasionar por esto de una forma descomunal. Me encantaba muchísimo todo este tema de la nutrición deportiva, porque realmente soy una deportista que le gusta, no más allá que competir con alguien, es como poder decir, quiero mejorar, cada día quiero ser mejor deportista. Entonces en ese momento yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer yo, Isabela Cuartas, para poder ser mejor deportista? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que hacer? Y como muchos, pues entonces uno escucha a todo el mundo. En ese momento, hace unos 8 o 6 años, pues no era ese auge de correr como es ahora o el auge de salir a montar bici como es ahora. Entonces, nada, pues había que escuchar a las personas que llevaban más tiempo y como que escuchar sus consejos y sus tips, pero realmente a mí me quedaba una duda de si realmente eso era lo que yo necesitaba. O sea, realmente eso era lo que mi cuerpo necesitaba, era lo que yo requeriría para poder mejorar mi rendimiento y mi recuperación. Entonces, desde aquí, desde esta base, de esta duda que me generé hace bastante tiempo, por la necesidad de querer ser mejor deportista, me dije a mí misma, bueno, lo vamos a hacer, pero entonces empecé a estudiar, empecé a especializarme y actualmente pues soy una especialista en nutrición deportiva avanzada de alto rendimiento. Hice una antropometría aplicada al deporte. Adicionalmente, en el camino me di cuenta que me gusta muchísimo la parte del vegetarianismo, entonces me especialicé también en una nutrición deportiva clínica vegetariana y también deportiva de alto rendimiento vegetariana y vegana, pues porque realmente todo este tema me apasiona y me gusta ver como todos los matices. Realmente también me especialicé en ciencias de entrenamiento y prevención de lesiones. Mi carrera profesional es ingeniera química y luego me especialicé en todo lo que les conté ahorita. Bueno, estos han sido muchos años de estudio, pero también muchos años de muchísima experiencia. No les puedo decir que en todo esto de la nutrición todo es perfecto. De hecho, el ensayo de error es vital para uno aprender a conocerse, para uno aprender a saber qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona y luego poder decir, ok, yo ya entendí que lo que debo de hacer es esto y lo que no tengo que hacer es esto. Y prácticamente eso es lo que yo hago con nutrición, con fundamento. Porque para mí la parte de tener una base, tener un fundamento de las cosas es vital. A mí no me gusta decir yo pienso y opino esto, entonces porque yo pienso y opino es, sino que me gusta que haya una base, un fundamento de nosotros, por qué hacemos lo que hacemos, por qué tú te comes esto, por qué te vas a comer esto después de entrenamiento, qué dice la ciencia, qué dicen los estudios, qué dicen las actualizaciones de nutrición deportiva. Trato de ir a los congresos de nutrición deportiva para estar actualizándome siempre, porque este tema, primero, es muy apasionante, porque es algo que vivo diariamente. De pronto, para los que me conocen, saben que entreno y me encanta, entonces como que es algo que voy ensayando a mí misma. Pero también me doy cuenta cada día más que la nutrición deportiva es un mundo gigante, lleno y complejo de muchas cosas, pero que siempre se debe individualizar. Que es lo que yo busco también en mis asesorías nutricionales con mis deportistas o no deportistas en nutrición con fundamento, llegar a personalizar lo que más pueda personalizar para controlar todas las variables y darle al deportista lo mejor. Entonces, esto
es como una pequeña introducción de contarles quién soy yo y qué hago en nutrición con fundamento y cuánto tiempo llevo metida en esto, que me encanta, es mi pasión, es mi estilo de vida. Nutrición con fundamento no es solo mi trabajo, sino es la forma en que vivo y como y todo. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a empezar un poquito con toda esta diferencia de qué es la nutrición deportiva y qué es la nutrición fitness o la nutrición saludable. La nutrición deportiva es el rendimiento y mejora su recuperación, pero el rendimiento es como un círculo, pongámoslo así, que está encima de muchos pilares. El rendimiento, muchas personas creen que es algo que se consigue si yo entreno ya, o como ya, o duermo ya. No, el rendimiento está encima de muchos pilares y uno de ellos es la recuperación. Y como en este momento estamos hablando de nutrición deportiva, entonces la recuperación tiene muchísimo que ver con la nutrición. ¿Cómo estás comiendo tú para recuperar a tu cuerpo dependiendo del ejercicio que estás haciendo, de la carga que le estás metiendo a tu cuerpo? Para sí, si hay una correcta recuperación, pues va a haber un correcto o un rendimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces, empezando por eso, la nutrición deportiva se encarga de eso, de cómo vuelvo a mi deportista más eficiente, qué puedo hacer yo con los alimentos, cómo puedo jugar con ellos para volver a este deportista eficiente, que rinda más, que se enferme menos, que se recupere más rápido, que su fatiga no se demore tanto tiempo. O sea, imagínense ustedes un deportista de alto rendimiento que tuviera una semana de carga y se demorara un mes, 2 semanas, 3 semanas en recuperar. Pues no sería viable porque tienen que volver a meter el estímulo. Entonces, todo esto se encarga en la nutrición deportiva, de ver cómo es la mejor manera de aportar al deportista a través de la alimentación, de la suplementación y de varios factores, cómo le puede aportar para que haya una correcta recuperación y por eso vayamos al rendimiento. Basado en esto, ¿cuál es la diferencia entonces entre una nutrición fitness? Pues, ¿qué es una nutrición fitness o qué es una nutrición saludable? Para nadie es un secreto, o sea, para ninguno de los que están aquí hoy conectados, para nadie es un secreto que nosotros estamos realmente en como todo es saludable, la onda fit, en qué te vas a comer, qué no te vas a comer, que lo frito no, que las harinas refinadas sí, que no, etcétera. O sea, para nadie es un secreto que esto ahorita es como el boom, ¿listo? Pero ahí es donde empieza el grandioso pero. Y es que no porque una persona coma saludable, por ejemplo, no porque yo no coma fritos, no porque yo no coma harinas refinadas, no porque yo no coma azúcar, eso no va a decir exactamente que yo voy a rendir. En algún punto, claramente, y no voy a decir que no, pero en algún punto, obviamente te va a ayudar. Te va a ayudar a sentirte más ligero, probablemente al comienzo vas a tener una mejor recuperación, probablemente también te sientas mucho mejor con tu cuerpo porque estás comiendo más saludable, pero eso no quiere decir que entonces nosotros tenemos una nutrición fitness, una nutrición enfocada en mejorar tu salud, entonces tú vas a mejorar tu rendimiento. O sea, una cosa no lleva a la otra porque lo que les he explicado ahorita es la nutrición deportiva. La nutrición deportiva es jugar con todos estos alimentos para encontrar la mejor manera, la mejor estrategia, y en esto entran mucho las porciones de qué es lo mejor para ti, para que mejore tu rendimiento. Entonces aquí pasan muchas cosas. Y es que yo por eso quise como empezar a hacer esta introducción, porque sé que a medida que vayamos avanzando en este curso y en estas clases, yo voy a empezar a hablar de cosas y sé que muchos van a decir como, pero ¿cómo así? Pero es que eso es azúcar, pero es que uno y lo otro, pero es que me pasa esto, pero lo otro, pero entonces eso engorda, porque yo sé que todo esto está ahí metido. Entonces ahí es cuando vamos a decir, ojo, espera. Es que nosotros no estamos buscando aquí la nutrición saludable como tal, sin decir que la nutrición deportiva como tal afecte a la salud, pero no es nuestro objetivo. Recuérdense que el objetivo de la nutrición deportiva es llevar a ese deportista que sea el mejor rindiendo, el mejor recuperándose, que sea rápido, que sea efectivo, que la fatiga no se demore mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en todo este mundo del fitness, en todo este mundo de la nutrición saludable, pues obviamente aporta mucho la nutrición deportiva, digamos que puede ser una pequeña base, pero no significa que lo es todo. Entonces, les cuento como para que ustedes me entiendan y aterricemos mal las cosas. A mí me llegan muchos deportistas muy buenos, pero entonces veo su alimentación, me cuentan su alimentación y comen como o fueran personas sedentarias o comen muchísima chatarra o viven con hambre constante y comen lo primero que se les atraviese o simplemente creen que porque no sé, por ejemplo,
Ya como frutas, antes no comía. Ya como verduras, antes ya no comía. Ya no como fritos, pero entonces ya no. Entonces, ¿cómo creen que por de pronto mejorar la alimentación saludable, que está bien, realmente no piensen que esté mal, es suficiente para trabajar en lo que es la nutrición deportiva? Entonces aquí empieza uno a jugar, o sea, en mi caso a mí me fascina decir, bueno, listo, chévere, me encanta que mejores tu salud, pero si nosotros queremos rendir y nos queremos recuperar, aquí empieza la nutrición deportiva a decirte, ¿cuánto te vas a comer? ¿Va a ser el mejor momento de comerte ese alimento o ese nutriente? ¿O entonces qué vas a comer antes de entrenamiento para que realmente te dé energía? ¿O cómo vas a comer esa semana ya que tienes una carrera el sábado? ¿Cómo vas a organizar tu comida, por más saludable que sea, para que te ayude a rendir? Y eso es lo que no pasa en una nutrición saludable o una nutrición fitness que busca más que todo mejorar la estética corporal y mejorar la salud. Sin decir nuevamente que si nos vemos más delgados o que si estamos saludables, pues no nos sirve la nutrición deportiva. Entonces, esto pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo en que las personas tienden a confundir esto de que si como saludable entonces rindo, en algún punto sí, pero en algún punto te va a faltar algo. Y aquí entra la nutrición deportiva. Estrategias nutricionales, comidas para competencias, comidas para fondos, comidas para recuperar, dependiendo de las cargas del entrenamiento. Es muy claro para nosotros que no todos entrenamos todo el día igual, o sea, hay días que podemos entrenar 1 hora, otro día 2 horas, otro día vamos a los que les encanta salir a montar bici, ah, bueno, nos metemos un fondo de 6 horas. Entonces, ahí empieza a jugar otra vez, nuevamente, la nutrición deportiva. Y eso es todo lo que vamos a desarrollar en estas 3 clases que nos van a faltar para que a ustedes les quede muy claro que la nutrición deportiva es lo que realmente les va a ayudar a recuperarse, a tener un mejor sueño, a comer mucho mejor, a recuperar su masa muscular y por ende todos estos pilares es lo que va a generar que tu rendimiento mejore. Yo tengo casos de ciclistas profesionales, tengo clases de casos de ciclistas amateurs, recreativos, como mi caso, deportistas que quieren completar pruebas de media distancia, de triatletas, por ejemplo, que quieren completar pruebas de 73, o pruebas de Ironman completo. Y aquí entra la nutrición deportiva. Todo muy lindo, todo muy bello. Me encanta que ya no comas fritos, que tus huevos todos sean cocinados. Pero a mí, ¿de qué me sirve si no sabemos cómo utilizar todas esas herramientas? Porque los alimentos se van a convertir en energía, en gasolina, que es lo como que me gusta decir de a mí. O sea, en este momento no se va a tratar de qué tan saludable de pronto puede ser Maduro, un ejemplo. Pero en ese cuerpo, tu cuerpo no necesita eso, algo tan saludable. O sea, imagínense ustedes. ¿Qué harían si estamos en un entreno de 6 horas y nos comemos el pan más integral, sin azúcar, más orgánico del planeta Tierra en la mitad de un fondo de 6 horas cuando llevas 4 horas, calor infernal, 35 grados centígrados? Ahí es cuando uno dice, muy saludable el pan integral y todo, pero eso no es lo que te va a servir. Eso no es lo que te va a servir en ese momento de deporte de resistencia, en ese momento donde realmente tu cuerpo está pidiendo otra cosa. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en algún punto entonces muchos de pronto saben que vamos a encontrar personas que hablan de geles, azúcares de rápida absorción, que comer antes y después, cargas de carbohidratos, un montón de cosas que también vamos a ver a lo largo de los en vivos, así que los invito a que se queden todas esas 4 semanas que vamos a estar juntos, pero que van a hacer la diferencia en tu rendimiento. Porque realmente otro caso es también es de personas que por lo menos salen a montar largo o salen a correr largo y lo primero que hacen es no comí durante, no sé qué comer durante, me llevé, no sé, un pan integral con XX cosa, entonces eso me cayó súper mal y pero supuestamente súper sano, entonces ya no sé qué hacer, entonces cómo debo comer y nuevamente aquí entra la nutrición deportiva y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces creo que ya les di una muy buena introducción. De realmente cómo qué es todo este mundo de la nutrición deportiva versus la nutrición fitness. Espero que les haya quedado claro esta diferencia. No significa que las dos se contradigan, pero va a ser muy importante. Me dio mucha risa eso. Es que cargar de uno en la espalda. Hay cosas buenas. Pero es importante que nosotros sepamos que la nutrición deportiva es lo que te va a ayudar a potencializar tu rendimiento, mientras que la nutrición fitness te puede ayudar mucho a tener una base saludable, que es perfecta, pero no va a ser lo único.
sino el timing de lo que vas a comer, qué vas a comer, cuánto vas a comer, en dónde lo vas a meter, qué vas a comer antes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos vamos a ver mucho más adelante, ¿listo? Entonces, bueno, continuando con esta introducción, como sé que más adelante voy a tocar todas estas palabras y ojalá puedan estar conmigo todas estas 4 semanas y si se tienen que ir, pues vuelvan a ver esto en vivo porque vamos a recordar todas estas palabras. Vamos a hablar de algo que voy a hablar, y es la base, que es los macronutrientes. Yo no sé si de pronto aquí algunos de ustedes se sientan identificados o digan, sé que son, otros pueden decir, no sé, no tengo ni idea de qué está hablando esta vieja aquí, pero entonces vamos a hablar de esto. Y vamos a explicar la importancia en el problema alimentario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos algo que es los macronutrientes, que son lo que es proteína, grasas y carbohidratos, son los tres. Estos tres componen los alimentos, o sea, hay alimentos que son solo proteína, hay alimentos que son proteína y grasa, hay alimentos que son proteína, carbohidrato y grasa. ¿Listo? Entonces, ¿por qué son tan importantes en este caso de la nutrición deportiva? O sea, porque yo quiero que ustedes sepan qué son y cómo los podemos utilizar para el deporte. E incluso puedan ir utilizando lo que les voy a decir ahorita mientras seguimos avanzando en las clases. La razón es por qué. La proteína, empecemos con la proteína. A mí me encanta hablar de la proteína porque es la más, digamos que en los deportes de resistencia, que es lo que nos vamos a enfocar nosotros, o no solo los de resistencia, los que solo monten 4 o 5 horas, sino los que corran largo, los que se están preparando para su primera media maratón o su primera maratón, o los que están empezando también. O sea, esto no es solamente para alguien que entrene 6 horas, esto es para todo deportista que quiera mejorar su rendimiento y quiera recuperar. Y yo creo que aquí todos, absolutamente todos, tenemos una competencia con nosotros mismos y es decir, ok, yo quiero salir adelante, quiero ser mejor. Si ayer corría 5 kilómetros, pues en un mes al menos quiero poder correr 6 o quiero aguantar más o quiero mejorar. Entonces empecemos con la proteína. La proteína para mí es importante. ¿En qué sentido? La proteína, a mí me gusta llamarla que está compuesta por unas cadenas de aminoácidos o veámosla como una pared que está compuesta por ladrillitos. Esos aminoácidos o esa proteína es lo que conforma las fibras musculares que hay en tu cuerpo. Sin embargo, yo quiero contarles esto, de pronto muchos lo sabrán y otros no. La proteína, del 100% de la proteína que tú consumas en tu alimentación, el 100%, escuchen esto súper importante, el 90% va a la creación de tu cuerpo. Ojo que no estoy hablando nada de músculo. Por ejemplo, hormonas, médula espinal, uñas, pelo, piel, células. El sistema inmunológico que ahorita tanto nos importa con toda esta parte del COVID está compuesto en su mayoría de proteínas, como la inmunoglobulina, que es muy importante cuando hay problemas de deficiencia inmunológica, hay problemas en el sistema inmune. Toda la proteína que tú consumas, o sea, ese 90%, tu cuerpo le va a dar la prioridad a llegar a abastecer esas células, a crear la piel, a construir, a reparar. Si tú no consumes la cantidad de proteína adecuada, lo que va a hacer tu cuerpo es comerse el músculo, que es lo que muchos conocen como que ah, se come el músculo, que usted no gana masa muscular, etc. Tu cuerpo va y se come el músculo para poder suplir esas necesidades fisiológicas, esas necesidades que le va a permitir a tu cuerpo poder vivir. No nada de deporte, vivir. Y si tú cubres esas 90% de tus necesidades fisiológicas, ahí es cuando realmente vas a poder recuperarte mejor, porque tu cuerpo va a tener las herramientas, tus células van a estar sanas, vas a estar fuerte, tu sistema inmunológico va a estar alto. O sea que no, eso significa cuando tu sistema inmunológico está alto, que te puedes ir a meter un fondo, te puedes meter un entreno de 2, 3, 6 horas y no te vas a enfermar y no te va a dar una gripa. Porque pasa mucho y conozco muchos deportistas que no pueden entrenar largo porque la semana que sigue están mal, están enfermos. Entonces, todo esto hace la proteína. Y recuerden que les estoy hablando del 90% de la proteína que tú consumas. Entonces, ¿nosotros qué queremos como deportistas? Que nunca, nunca tu cuerpo se coma el músculo. Porque el músculo es lo que tú necesitas para rendir. ¿De dónde va a salir la fuerza? ¿De dónde va a salir la energía? ¿De dónde va a salir todo lo que tú quieres para mejorar? Del músculo. Pero si tu cuerpo se lo come porque tú no le das la cantidad de proteína que necesita para cumplir sus necesidades fisiológicas, pues él se lo va a comer. Porque él siempre le va a dar la prioridad a sus necesidades fisiológicas. El cuerpo siempre va a querer sobrevivir. Y en muchos casos, las personas tienden a dejar de lado la proteína.
¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a escuchar, y yo lo sé que ustedes lo saben, que en este tipo de deportes, que si uno va a correr largo, que si uno va a montar largo, que si uno va a hacer que no sé qué, pues que hay que comer muchas harinas. Y empezamos a dejar la proteína de lado. Entonces, yo no quiero como, digamos aquí, decirles, tienen que comerse esta proteína, esta cantidad, esta si no sé qué, esto, ¿por qué se los voy a decir? Porque al comienzo de este video les dije que lo más importante y que lo que yo me encargaba era de personalizar. Personalizar y coger cada persona como un mundo y decirle, cuéntame, ¿usted qué hace? ¿Qué come? ¿Cuánto entrena? ¿Qué no hace? O sea, sería muy irresponsable de mi parte yo decirles a ustedes, tú que no sé quién eres, tendrás que comer 300 gramos. Es como irresponsable. Entonces, no me quiero enfocar mucho en decirles como que cada persona tiene que comerse esto. Les voy a dar unos valores estándares de algunos estudios que hay que han mostrado unos avances, pero no me voy a detener como que exactamente tienen que comerse 100 gramos, pues porque cada persona es un mundo. Entonces, al haber hablado esto de la proteína y haberles explicado que ese 90% pues iba a la fisiología, el 10% restante de la proteína que tú consumas, si es que tú consumes buena cantidad de proteína y sobra, ese 10% restante del 100%, ese 10% restante va a ir a tu masa muscular. Listo. Va a ir a reparar la fibra muscular. Va a ir a hacer algo que se llama la síntesis de proteína. Y la síntesis de proteína significa lo que les acabo de decir, la reparación de las fibras musculares que se rompieron por el estímulo del ejercicio. Cuando ustedes hacen ejercicio físico, eso es un estrés que ustedes le ponen al cuerpo, pero un estrés sano, entre comillas, estrés sano cuando las personas lo programan bien y no hacen cosas locas, pero esa reparación de la fibra muscular se da gracias a la proteína que tú consumes en la alimentación, que sea esa síntesis de proteína a través de esas cadenas de aminoácidos que les estaba explicando, esas reparaciones de las fibras musculares. Cuando tu cuerpo repara las fibras musculares, se van volviendo cada vez más fuertes, se van volviendo cada vez más resistentes. Entonces, para responderles como entre comillas, una de las varias preguntas que me han hecho aquí, que me dicen, ¿cuál es la proteína más sana o cuál es la proteína más adecuada? En general, todas. Realmente yo no soy del grupo de personas que sataniza algún alimento y les va a decir, nunca coman carne de res, por ejemplo. No estoy de acuerdo. Hay personas que les cae muy bien, otras personas no les cae muy bien, pero la carne de res, por ejemplo, para entrar en un punto específico, es una carne de res que tiene un perfil de aminoácidos o esas cadenas que conforman la proteína muy bueno, o sea, que es una proteína de muy buena calidad, que de pronto podemos utilizar después de un entreno largo. No estoy diciendo entonces que entonces todos los días tienen que comer carne de res, no, pero de pronto si tuviste un entreno de 6 horas y quieres recuperar bien a tu cuerpo, pues la carne de res me parece una buena opción. Tenemos el salmón, tenemos el pescado, tenemos el lomo de cerdo o el cerdo, el pollo, los huevos, la proteína en suplementación también es una opción. Pero todas las proteínas son adecuadas. O sea, todas las proteínas tu cuerpo las va a digerir, no las va a rechazar, las va a digerir y va a hacer lo mismo que les expliqué ahora. De la cantidad de proteína que tú consumas al día, esa cantidad de proteína, pues ya saben que el 90% va a ir a cuidarlos a ustedes. Sistema inmunológico, sistema hormonal, pues si nos vamos a algo más superficial, entonces sería pelo, uñas, piel. Todo se encarga, todo está compuesto de proteína, médula ósea, que es tan importante, compuesta de proteínas, células del sistema inmunológico compuestas de proteína. Entonces, tu cuerpo va a construir, vas a tener un cuerpo sano, vas a tener un cuerpo fuerte, por ende, tu recuperación va a ser mejor y ese 10% restante va a ir a la masa muscular. ¿Listo? ¿Qué va a reparar? Entonces, que va a ir entonces a reparar la masa muscular. Ahora, habiendo dicho esto, hay muchos estudios que cogen deportistas, en este caso nuestra área va a ser como deportistas de resistencia, que nos dicen como que, porque esa pregunta que ustedes hacen, entonces, ¿cuánto como? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para mejorar? Etcétera. Entonces están, los estudios dicen, bueno, vos cogimos un grupo de personas que son deportistas de resistencia, por decirlo así, deportistas que montan o corren o hacen triatlón, o que de pronto también hacen un entreno de fuerza o de pesas y adicionalmente eso hacen bicicleta o salen a correr. Entonces dicen, ok, la cantidad de proteína que
debe de consumir una persona que hace ejercicio en esta clasificación que las acabo de dar es de más o menos 1,8 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Entonces, no se me estresen, les voy a explicar qué es esto. 2 gramos o 1,8 o 2 gramos de proteína por kilogramo de peso significa que no estoy hablando de que entonces tú vas a ir a comprar el pollo, por ejemplo. Si ustedes pesan, bueno, como un ejemplo, si yo peso 60 kilos y me voy a comer 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, eso quiere decir que si yo multiplico mis 60 kilos por 2, me va a dar 120 gramos de proteína por kilogramo de peso. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿voy a ir a comerme 120 gramos de pechuga de pollo? No. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, 100 gramos pollo en crudo, de proteína en general, o sea, proteína como macronutriente, esa proteína que te va a ayudar a reparar tu cuerpo. Entonces, ahí ya tenemos una idea. Ah, ok, o sea, 100 gramos de pollo tienen 20 gramos y yo me tengo que comer 120 gramos de proteína al día, o sea que más o menos serían un promedio de 6 ingestas de 20 gramos, por decirlo así. Entonces, ¿sí me entienden lo que les quiero decir? Eso es como lo que nos dicen los estudios. Ahora, si ustedes quieren indagar más en este tema que les parece súper interesante, revisen a través de internet cuál es la composición de proteína, de las diferentes proteínas que hay. ¿Listo? Voy a hacer un pequeño paréntesis de las preguntas que me están haciendo. Vamos a hablar de suplementación, sí, y voy a hablar de las proteínas en polvo, sí, pero eso va en la clase número 4. Así que espero verlos en la clase número 4 para que hablemos de este tema. Y en el tema del vegetarianismo o el veganismo, las mejores fuentes de proteína están mucho las que son de suplementación, las que son aisladas, aisladas más que todo de la soya o de las judías. Una muy buena proteína es la soya o lo que es el tofu, el tempe, y están luego los derivados de las legumbres, lo que son lentejas, garbanzos, frijoles, etc. Sin embargo, yo hablo mucho de este tema de las proteínas y de los vegetarianos, entonces no es el caso. De pronto podemos hacer en algún momento una nutrición deportiva vegetariana, otro school para los que les interesan. Pero si les interesa mucho este tema, yo en mi Instagram, Nutrición con Fundamento 1, pues hablo mucho de este tema y explico varias cosas, así que pues los invito a que vayan para que hablemos de temas un poco más generales. Entonces, acabando con este macronutriente que es la proteína, ya saben la importancia, la relevancia, en una forma general de decirles es que nunca después de un entreno dejen de comer, más que todo si fue un entreno largo, y nunca dejen de comer proteína, porque lo he visto. Porque he visto personas que terminan entrenos larguísimos y lo primero que hacen es comerse una pizza, una pasta o muchas harinas y la proteína muy poca o por ningún lado. Entonces es cuando yo digo, ¿cómo vas a ayudar a recuperar de tu cuerpo? O sea, vienes de hacer tanta cantidad de ejercicio y no estás comiendo proteína, ¿quién va a reparar esa fibra muscular? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a encargarse de reparar esa fibra que rompiste a través del ejercicio? Si tú no le metes la cantidad de proteína adecuada a tu cuerpo, entonces tu cuerpo, ¿qué va a hacer? Ah, pues bueno, se va a comer el músculo que tú tanto quieres cuidar porque quieres mejorar tu rendimiento. Entonces, consejo en esta parte de la proteína es, por favor, siempre después de un entreno, tiene que haber una buena porción de proteína para ayudar a reparar tus fibras musculares y para ayudar a recuperar a tu cuerpo lo más rápido posible. O sea, ya sea que tú entrenes en la noche, en la mañana, en la tarde, intenta siempre que después haya una ingesta de proteína por la importancia que les acabo de nombrar. Y pues también les va a ayudar a tener un cuerpo mucho más sano, un sistema inmunológico más fuerte. En casos gigantes de muchos asesorados míos que cuando mejoramos la ingesta de proteína por día y en general semana tras semana, mes tras mes, me dicen como que veis a mi recuperación es mucho mejor. Antes yo sentía que no avanzaba, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora es mucho mejor. ¿La proteína se asimila más rápido si se consume una vez termina el entreno? Bueno, aquí hay un tema, vamos a hacer un bonus con la proteína para que nos alcance el tiempo. Es algo que se llama la ventana anabólica. Esto es un mito ya descartado por la ciencia hace mucho tiempo. Si bien cuando tú terminas un ejercicio o dejas de hacer ejercicio, tienes una ventana aproximadamente. ¿Qué dice la ventana anabólica? La ventana anabólica es que si tú terminas de hacer ejercicio, tienes una ventana de 30 minutos para comer. Si no comiste en 30 minutos, perdiste todo lo que hiciste. O sea, mejor dicho, ¿para qué entrenaste? Por decirlo así. Pero entonces la ciencia empezó a estudiar esto
Ahí hay muchos estudios que corroboran que esto es falso y dicen como que, miren, no, eso no es así. Lo que pasa es que cuando tú terminas de entrenar, tu cuerpo está ávido de nutrientes, él quiere todos los nutrientes. Entonces lo que dice es como, entre más comida más rápido me des, yo más rápido voy a empezar la recuperación. Pero si tú te demoras 2, 3, 4, 5 horas o terminas de entrenar durísimo y no comes nada, yo me voy a demorar mucho en empezar la recuperación y voy a empezar a hacer mecanismos dentro del cuerpo que no van a ser muy buenos para tu recuperación. Entonces no quiere decir que solo vamos a tener ese espacio y media hora, no. Varios estudios han mostrado que el cuerpo sigue absorbiendo nutrientes e incluso absorbiendo proteína hasta 48 horas después del ejercicio físico, pero si tú quieres recuperar, que ya sabemos que es la base del rendimiento, entre más rápido comas tu ingesta de proteína después del entrenamiento, pues va a ser lo mejor. Ahora, un ejemplo, no sé, terminé de montar casos míos, terminé de montar y estaba como que no hay lío. El tema es que no dejemos pasar mucho, mucho tiempo. Hay personas que terminan comiendo 3, 4 horas después del entrenamiento. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, espero les haya servido como esta información de la proteína. Vamos a pasar al siguiente macronutriente amado por todo el mundo, odiado por otros, relación amor-odio, que es los carbohidratos. Los carbohidratos en el mundo de la resistencia, ¿qué son? Primero, pues los carbohidratos es todo lo que conocemos como harinas o arroz, papa, maduro, galletas, pan, todo esto son carbohidratos. Los carbohidratos los dividimos en dos, que son los simples y los complejos. Complejos es que tienen fibra, entonces sus cadenas son más complejas de digerir, de destruir, de absorber. Y entonces esa fibra va al sistema digestivo y nos ayuda a ir al baño, por ejemplo, y a tener otros factores de alimentar tu flora intestinal, que es la que te va a ayudar a absorber todos los nutrientes, algo muy importante. Y tenemos los simples, también muy usados en el mundo de la resistencia, que son de rápida absorción. ¿Listo? O sea, rápido, de una entra tu cuerpo puff, lo destruye rapidísimo y de una entra el torrente sanguíneo y va a almacenarse. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en deportes de resistencia, ¿cuáles son los carbohidratos simples? Pues los que hemos usado, pues geles, gomas, nombres más técnicos que de pronto han leído ustedes en algunas geles, maltodextrina, dextrina, dextrosa, azúcar, sacarosas, sucrosa, fructuosa. Todos estos son carbohidratos simples, son moléculas mucho más cortas que se pueden digerir mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, en este caso, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos, porque digo que amado odiado por muchos. Porque aquí yo sé que muchas personas tienden a pensar que consumir carbohidratos los va a hacer engordar, que esto es un mito y realmente hablo un montón de esto en mi página de Introducción con Fundamento, de que es falso, de que los carbohidratos no te hacen engordar, es saber cuánto te debes de comer dependiendo de qué. Pero es muy triste también ver deportistas que se matan entrenando y les da miedo comerse una papa por la noche, o una pasta, o un arroz, o cosas así, que yo digo como, pobre cuerpo porque realmente sufre mucho, porque no tiene dónde adquirir esa energía. Entonces, los carbohidratos se van a transformar en energía. Los carbohidratos, cuando entran a tu cuerpo, llámese simple o complejo, van a entrar al torrente sanguíneo, se van a transformar en una glucosa, que esta glucosa se va a transformar en glucógeno. Y este glucógeno es lo que va a permitir que se genere energía. Ahora, el glucógeno se almacena tanto en el hígado y en el músculo. Nosotros como deportistas lo usamos en el músculo, el glucógeno muscular. O sea, cuando tú estás, por ejemplo, montando bici o estás andando o estás haciendo varias cosas, lo que estás haciendo es que tu cuerpo está utilizando el glucógeno muscular, que es, pues, o sea, que está en el músculo para generar energía, para generar movimiento. Entonces, por eso nos interesa tanto que estos carbohidratos pues se almacenen correctamente. Ahora, si volvemos un momentico a la parte anterior, si yo les digo a ustedes que por no tener una buena o una correcta consumo de proteína, entonces tu cuerpo se va a comer el músculo. Entonces, ¿qué va a pasar? Menos músculo, menos glucógeno muscular, o sea, menos energía almacenada dentro de tu cuerpo. ¿Qué va a pasar con eso? Que va a afectar tu rendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir con esto los carbohidratos y por qué les explico esto? Porque
para los deportes de resistencia, para los deportes largos, para los deportes donde requerimos esta energía, deportes intensos también, puede ser CrossFit, por ejemplo, deportes donde no sea muy largo, pero 45 minutos siempre son a tope, siempre son una intensidad muy alta, también va a requerir los carbohidratos. ¿Listo? Entonces, es importante que no le tengamos miedo a los carbohidratos, si son estos alimentos los que te va a proveer toda la energía necesaria para que tú realmente puedas funcionar. Yo sé que actualmente hay muchas corrientes como de que los carbohidratos hay que quitarlos, que hay que suspenderlos, pero aquí es cuando yo entro y les pregunto a ustedes, y es decirse, contextualícense. Uno no puede como seguir lo que todo el mundo le diga ya, sino como que quién soy yo, qué hago, qué entreno, cuánto entreno, realmente hoy entrené, o sea, realmente hoy leía un post de un científico que yo sigo y decía como el problema no es los carbohidratos, el problema es que los sedentarios o las personas que no hacen casi absolutamente nada mantienen atiborrándose de carbohidratos comiendo. Harinas, pasteles, galletas, azúcares, etcétera, 2 horas, 3 horas, se mete un fondo de 6 horas de fin de semana, le da miedo usarlos. Entonces es importante que ustedes se den cuenta de que los carbohidratos son energía, es lo que tu cuerpo más fácil le queda disolver como energía para promover el movimiento, para promover la energía, para promover lo que ustedes quieren hacer. Ahora, por eso desde el comienzo les dije que tiene muchísimo que ver tú qué haces y tú quién eres. Yo por lo menos en mis asesorías no le mando la misma cantidad de comida a una persona que me entrene 2, 3 horas al día y el fin de semana se va a meter 6 a una persona que por lo menos solo entrene 1 hora, haga una clase funcional o vaya a un gimnasio. ¿Sí me entienden? Nunca los quito, pero sí se varía de acuerdo a la individualidad de cada persona, de acuerdo al contexto. Entonces yo les quiero decir es... No les den miedo consumirlos, más de pronto si tú vas a tener un fin de semana de entreno largo, no les den miedo usarlos, pero dependiendo de lo que ustedes hagan. Entonces ya hablamos de los carbohidratos simples, ya hablamos de los complejos. Yo me voy a tener en otra en vivo a hablar más de esto porque he visto muchas preguntas de que como antes, que si tengo un entreno de fondo, de que cómo hago, que etcétera, etcétera. Esto lo vamos a hablar también en la clase número 2. Entonces espero verlos también, acuérdense que hoy estamos haciendo una pequeña como introducción. Ahora tenemos las grasas. Digamos que las grasas tienen una función demasiado importante. Las grasas las tenemos o las encontramos también en alimentos que también traen proteína. Por ejemplo, el salmón. El salmón trae muy buena fuente de grasa omega 3, pero también trae proteína. También tenemos los frutos secos. También tenemos los aceites, aceite de coco, aceite de oliva, etcétera, etcétera. Bueno, aguacate también es una grasa. Entonces, todo este tema de las grasas, ¿por qué son tan importantes? Las grasas trabajan mucho en el sistema hormonal. Las hormonas, por decirlo así, necesitan un transporte como un carrito a través de las grasas. O sea, las hormonas no se pueden transportar en agua, por ejemplo. Solo las grasas las pueden movilizar. Las hormonas son como mensajeros. Las hormonas conectan una parte de tu cuerpo con otra. Entonces, en nuestro deporte, el sistema hormonal es muy importante porque es el que te va a ayudar a equilibrar todo ese estrés que tú le estás generando al organismo a través del ejercicio físico. Si tú no tienes una correcta asimilación o consumo en las grasas, entonces, o no hay buena cantidad de grasas saludables en tu alimentación, entonces no va a haber también un correcto funcionamiento del sistema hormonal para conectar todo tu cuerpo, para que haya una armonía, para que haya un equilibrio. Entonces, es importantísimo el consumo de las grasas, por lo menos en la parte de los omega 3, 6 y 9, pero más que todo el omega 3, tiene un papel desinflamatorio gigante en el organismo. Y no solamente a nivel muscular, que lo tiene, de hecho, les doy un super tip. Consumirse un buen salmón después de un entrenamiento duro es muy, muy bueno para ayudar a esa inflamación muscular. Como les expliqué ahora, todas estas fibras rotas todas estas fibras musculares se han roto, entonces se inflaman, entonces ayuda mucho a la inflamación muscular, también ayuda mucho al cerebro, también ayuda muchísimo a la parte de los ojos, a la piel incluso, al acné en algunos casos, en algunos estudios. Entonces, me parece muy importante el consumo de las grasas, pero aquí entra la nutrición deportiva. Cuando hablamos del consumo de las grasas para alimentación saludable, para desinflamar el organismo, para comer mejor, para todos los beneficios que puedan tener las grasas, súper. Nutrición fitness, 100%. Pero las grasas son una molécula gigante.
sea, digamos, carbohidratos son estos, la grasa es esto, o sea, gigante, es más grande que la molécula de proteína. Entonces, ¿qué va a pasar con esta grasa que es tan grande? Y es que cuando tú estás en un entreno de fondo, cuando tú estás en un entreno largo, cuando tú estás en un entreno, no sé, en una bici y estás montando 2 horas o 1 hora y media, o estás corriendo, etcétera, piensa en esto. Tu cuerpo está súper ocupado. Tu cuerpo está como que, bueno, vamos a bombear oxígeno, vamos a mover los músculos, vamos a coger ese glucógeno que está en el músculo y lo vamos a sacar y vamos a producir energía. Y todo en ese momento estás bombeando sangre, está pasando por tus pulmones, hay oxigenación, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú vas y le metes una molécula de grasa de este porte al estómago. Entonces, toda esa sangre que tú pudieras utilizar para generar movimiento, para generar mayor oxigenación, para que esa sangre rote rápidamente a los músculos y vuelva al pulmón y oxigene, tú la vas a desviar al estómago, donde tiene que ocuparse esa sangre en hacer la digestión de una molécula tan grande. Entonces, por eso las grasas no son un buen alimento, no son lo ideal en deportes de resistencia, porque son moléculas exageradamente grandes. Ahora, entonces, ¿qué? Porque yo dije esto, pero si nosotros vamos a hablar de rendimiento, de rendir, de recuperar rápido, si yo estoy en mi bici, yo quiero mejorar, si estoy corriendo, no, o sea, si estoy corriendo, no me imagino metiéndome un maní, o sea, no me imagino en una maratón yo en el kilómetro 30 comiéndome un maní, o sea, a eso es lo que yo voy, ¿sí me entienden? Por eso, en el deporte de resistencia, en todo este tipo de deportes, incluso en CrossFit, no me imagino un crossfitero comiéndose un maní en pleno apogeo de CrossFit. O sea, entonces por eso es cuando las grasas juegan un papel fundamental, por lo que les explicaba del factor hormonal, pero más que todo cuando acabamos de entrenar. O sea, como que voy a recuperar, voy a comer un salmón o voy a hacer un snack, entonces utilizo frutos secos, las grasas aportan muchísima saciedad, entonces no sé, de pronto yo soy una persona que le da mucha hambre, entonces, ah, bueno, pues voy a buscar snacks, las grasas es mejor dejarlas como fuera del entreno, o sea, tal vez no ni pre ni post, que eso lo vamos a hablar después, pero doy en adelantico, pero las grasas es más que todo dejarlas fuera del entrenamiento y utilizar otras fuentes de energía durante el entrenamiento. No quiero meterme en el tema de la cetosis porque aquí nos damos hasta las 10 de la noche hablando de cetosis. Quién sabe, en algún momento lo toque. No la temática. Para los que no saben qué es cetosis, la cetosis es como que solo las personas que basan su alimentación en casi el 50% de sus calorías en grasas, el resto en proteína y el restante en carbohidratos, que es un muy pequeño valor, pero no carbohidratos como harina, pan, sino como en verduras. Pero entonces no me quiero meter en eso porque realmente eso es un tema gigante, hay un debate también gigante en esto del deporte de resistencia y cetosis, pero no lo quiero hacer ahora. Entonces, como esta introducción, hablamos entonces de las proteínas, su importancia, de los carbohidratos, su importancia, que están muy relacionados con individualizar. Si tú eres sedentario, entrenas X horas, por ejemplo, en mis deportistas, yo les pregunto mucho cómo son sus entrenamientos para así mismo organizar la cantidad de comida que deben consumir, por ejemplo, y así mismo deberías hacerlo tú. Si vas a tener un entreno muy fuerte, pues sabes que necesitas esa energía, no, por favor, no te vas a comer una ensalada un viernes en la noche sabiendo que el sábado vas a darte una pela de 6 horas, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso por un lado. Luego tenemos el consumo de las grasas, lo muy buenas, lo muy saludable que son y pueden ayudar al organismo a la desinflamación, a tener un correcto sistema hormonal, más que todo de pronto en las mujeres, que es como el tema, este tema de las mujeres de los ovarios poliquísticos, desórdenes hormonales, las grasas tienen muchísimo que ver. Y luego tenemos algo que no les he hablado, que son los micronutrientes. Vamos a hablar de unos en específicos que son súper importantes para nosotros los deportistas y sé que muchas personas pueden fallar en eso. Por eso la nutrición fitness tampoco entra en esto, porque la nutrición fitness en algunos casos su objetivo es hacer ver la persona más delgada, lo que la hace o la lleva a comer menos y en algunos casos o en su mayoría de casos hay una desnutrición de micronutrientes. Entonces, ¿cuáles son los micronutrientes más importantes para el deportista? Pues tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, el hierro, el magnesio y el cobre. Les voy a hablar un poquito de cada uno para que ustedes tengan una idea. La mayoría de estos se encuentran en una alimentación completamente balanceada, donde tengamos buen consumo de proteína, de legumbres, de frutos secos, de hojas verdes. De pronto les voy nombrando algunos. Entonces tenemos el sodio y el potasio.
la bomba sodio-potasio. Los encontramos muchos en los electrolitos o las bebidas de electrolitos que nosotros encontramos en los deportes, pues como en toda esta rama de la nutrición deportiva y suplementación de nutrición deportiva que vamos a ver más adelante, vamos a encontrar todo lo que es sodio y potasio. Sodio y potasio trabajan mucho en las contracciones musculares. En algunos casos, cuando hace falta por lo menos potasio, por ejemplo, no ayuda a que haya una correcta circulación de la sangre y también genera que hayan contracciones musculares. Yo soy un ser humano exagerado con el tema de las sales durante los entrenados de fondo. Hay personas que solamente creen que esto lo vamos a ver más adelante, que se trata solamente de comer harinas o comer lo que se me atraviesa en la ruta y no tienen ni idea de la importancia del consumo de sodio y potasio que hay en el organismo para tu rendimiento y para tu correcta recuperación, además, porque como les decía ahorita, todo lo que es sodio y todo lo que es potasio ayudan a evitar esas contracciones musculares, ayudan a regular tu sistema circulatorio para que realmente haya una correcta circulación de sangre en el músculo. Y eso es como esa bomba de sodio y potasio que se encuentra en las bebidas de electrolitos. Luego tenemos el fósforo. Ayuda mucho a la parte de la transmisión de los impulsos nerviosos que van a recorrer toda la parte de tu cuerpo. Importantísimo también tenerlo como en nuestra alimentación. De hecho, en algunas bebidas hidratantes como todos esos pequeños minerales. Tenemos el magnesio. El magnesio es un buen suplemento porque en algunos casos las personas no lo alcanzan a meter. Entonces, pues a través de la comida, el magnesio lo podemos encontrar en las legumbres, en el cacao, en menor absorción, lo podemos encontrar en las hojas de espinaca, por decirlo así, o en hojas muy verdes, acelgas o ¿cuál es? ¿Cómo se llama la otra? Bueno, en todas las hojas muy verdes, ahí pueden encontrar mucho lo que es el magnesio, pero el magnesio ayuda muchísimo a una correcta recuperación muscular. A mí me gusta suplementarlo en la noche antes de irme a dormir. Me gusta tomarme una capsulita, lo compro en cualquier droguería y listo. Ese es como el magnesio. También tenemos el hierro. También tenemos el hierro que es súper importante para el transporte de oxígeno. Muchas personas cuando llevan una alimentación fitness, como les hablaba ahorita, no voy con enfoque de nutrición deportiva, pues lo más normal es que empiecen a comer, eso kale, eso era, perdón, kale es la hoja que les estaba diciendo ahorita donde también hay mucho magnesio, pero es el hierro, hay muchas personas que se quedan como en buscar bajar de peso, comer menos, etcétera, empiezan a tener muchísima deficiencia de hierro. Y el hierro se encarga de transportar todo este oxígeno, de oxigenar tu organismo, de tener una correcta liberación del CO2, que lo queremos sacar del cuerpo, y una correcta oxigenación del O2. Entonces, muchas personas empiezan a tener esta deficiencia de hierro, lo cual no es muy bueno. Entonces, es importante que ese también lo podamos ver, hacerse exámenes de sangre, chequeos de sangre, ver cómo está tu hemoglobina, que no esté muy bajita para que haya una correcta circulación de oxígeno. El hierro lo encontramos mucho en la carne de res. Yo sé que a algunas personas pues, no les cae muy mal, no les cae muy bien. Así que a mí a veces a mis deportistas les gusta recomendarle cortes muy magros, lomo biches o que sea más que todo 98% libre de grasa, 2% con grasa o carnes molidas que sean mucho más fáciles de digerir. También lo podemos encontrar el hierro no hemínico. No hemínico significa que está en la proteína vegetal, o sea, no en la proteína animal, como lo son los frijoles, las lentejas. El hígado es una súper buena fuente de hierro. O sea, si ustedes se comen, por ejemplo, 200 gramos en crudo de hígado, es como si me trajeran una inyección natural de hierro, o sea, muy bueno. Pero, por ejemplo, los vegetarianos que tienen que recurrir a las fuentes vegetales, como son los frijoles negros, frijoles rojos y las lentejas, deben tomarse estos alimentos, o sea, los granos, con vitamina C o con zumo de un limón o con algo que traiga vitamina C para que le ayude a una correcta absorción. Porque el hierro vegetal es más difícil de digerir que el hierro animal. Cuando nosotros tenemos esfuerzos muy exigentes o entrenos muy fuertes, se afecta mucho estado de esta parte de la hemoglobina cuando no comemos correctamente. Por eso, la parte de la cantidad de proteína que tú consumas es súper importante. ¿Listo? Y ya para terminar, tenemos el cobre. En el cobre lo podemos también encontrar, bueno, se encarga del transporte del O2, también se encarga de reacciones enzimáticas, o sea, promueve las reacciones enzimáticas que te va a ayudar a una correcta digestión y absorción de nutrientes.
El cobre en algunos casos, una vez leyendo un artículo, hablaba de que el cobre también lo podemos encontrar en algunas legumbres y muchos frutos secos, pero encontraba de que el cobre, cuando no sé si ustedes han dado cuenta que es difícil, pero es posible encontrar vasos de cobre, literalmente, vasos de este metal. Y que si tú dejas, le echas agua y lo dejas en la nevera, pues esta agua, la agua es electromagnética, aquí demos clase de todo un poquito. La agua se carga y absorbe este cobre, y entonces cuando tú te tomas el agua, pues vas a meter tu cuerpo cobre. Eso es como lo que he podido pues leer en algunos casos, adicional de los alimentos. Bueno, por aquí terminamos por el día de hoy. Hicimos un largo paseo de contarles quién soy yo y por qué estoy aquí, cómo trabajo yo a través de Nutrición con Fundamento, además de explicarles la diferencia de una nutrición deportiva versus una nutrición fitness, que son dos cosas, dos mundos diferentes, dependiendo del objetivo de cada persona. Es súper, súper, súper importante que ustedes aprendan a escucharse, de que no traten de individualizarse lo que más puedan. Luego hicimos un recorrido sobre los macros y los micronutrientes, hablamos muchísimo de la proteína, muchísimo. Hablamos mucho de los carbohidratos. Yo sé que les salen a muchas dudas, como que entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué como? Entonces, yo estaba comiendo una mantequilla varias dudas. Por eso, en la clase número 2, la vamos a hablar entonces de todo lo que es alimentación alrededor del entrenamiento, comer antes, comer durante, comer después, qué es lo adecuado, qué es lo adecuado para ti, dependiendo de la cantidad de entreno que hagan. Vamos a demorar de pronto bastante tiempito allá, y ese día sí voy a dejar un espacio antes de que acabe el en vivo de preguntas, porque sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas, sino que quería dejar como este en vivo, como para hablarles de un poquito de lo que se viene, de lo que se viene estas 3 semanas que vamos a estar juntos aquí viéndonos, y siento como que bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, dejé más que todo este en vivo como para contarles y para explicarles la base. Por eso les dije, apréndanse muy bien estas palabras: carbohidratos, proteínas, grasa, glucógeno, todo esto, apréndanselo súper bien, porque todas esas palabras las vamos a seguir repitiendo por 3 semanas. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. De verdad que a mí me encanta, yo vibro con la nutrición deportiva, me fascina buscar estrategias nutricionales, amo hacer el ejercicio, amo hacer ejercicio, amo ir a montar algo, pero también amo darle a mi cuerpo lo que necesita de acuerdo a lo que hago y darle calidad de nutrientes, calidad de alimentos. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por quedarse toda esta hora conmigo, por estar tan pendientes. Prometo que ya el otro en vivo y los que siguen, sí vamos a dejar un espacio de 10 minuticos de preguntas para yo ir respondiendo, porque de pronto así, cuando ustedes me pregunten, otra persona puede como entender más. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias aquí y espero les haya servido un montón. Se cuidan y que estén súper bien. Thank you.